Buenos días a todos y bienvenidos a este evento virtual Conociendo y Disfrutando Sesquilé. Mi nombre es Luisa Fernanda Araque, junto a mi compañera Estefany Castrillón. Les mostraremos un poco cómo se está preparando para reabrir sus puertas después de esta pandemia. Sesquilé es un municipio ubicado en la provincia de Mérida, muy cerca de Bogotá, exactamente 45 kilómetros. Es un municipio que cuenta con gran diversidad, tanto en los aspectos culturales como en los aspectos naturales. El municipio no cuenta únicamente con una gran historia que lo respalda, sino que también con la gran variedad de fauna y flora, y además las comunidades ancestrales que marcan la imagen del municipio. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a los invitados que nos acompañarán en este recorrido virtual. El señor Oscar Darío Jiménez, Secretario de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente. Al señor Jorge Enrique Acero, Secretario de Turismo. A la señora Clara Lucía Chauta, Guía de Turismo de la Laguna de Guatavita. Y por último, al señor Rafael Ernesto Mamanché, líder de la comunidad indígena Muisca. Antes de que nuestros invitados sean partícipes del evento, vamos a presentar un video donde les mostraremos un poco de la historia de las culturas y las creencias del municipio. Sesquilé es un municipio donde podemos apreciar la naturaleza, que además carga historias y leyendas de nuestros indígenas muiscas, ya que la comunidad lo habita desde sus inicios. Al municipio lo adornan sus bellas montañas, cerros y lagunas. La leyenda del Dorado. Sesquilé tiene gran riqueza histórica representada con la leyenda del Dorado, la que a su vez muestra las creencias y arraigos culturales. También es muy conocida por su vinculación con la conquista de América. Cuenta la leyenda que en una tribu oculta en medio de la selva, los indígenas muiscas solían enterrar a sus muertos en una laguna llamada la Laguna de Guatavita. Dicen que a los difuntos los envolvían en sábanas, los colocaban en canoas y los rodeaban de velas, flores y con gran cantidad de joyas y tesoros. Y luego la canoa era hundida con todo lo que había encima de ella. Otra versión se remonta al año 1534, donde los conquistadores se enteraron por un indígena sobre la existencia de las tierras de Guatavita, en donde vivía un cacique que se bañaba en polvo de oro y lanzaba toda clase de piedras preciosas al fondo de una laguna. Se decía que era costumbre. Cuenta la leyenda que el que sería el sucesor y heredero del señorío o cacicazgo debía de ayunar 6 años metido en una cueva que tenían dedicada y señalada para esto, y que todo este tiempo no había de acostarse con mujeres, no comer sal ni ají, y que durante el año no había de ver el sol. Solo de noche podía salir de la cueva y ver la luna y las estrellas, y recogerse antes que el sol los viese. Y cumplido este ayuno y ceremonias, se metían en posesión del cacicazgo o señorío. Después de cumplir con su preparación, lo primero que debía hacerse era ir a la laguna de Guatavita para la ceremonia, en donde se preparaba una gran balsa de juncos, la aderezaban y la adornaban con todo tipo de joyas vistosas. Se metían en ella 4 braseros encendidos en los que se quemaban mucho moque. Era un sahumerio de aquellos indígenas y trementina con otros diversos perfumes. Alrededor de la laguna se encendían muchas hogueras. El heredero, desnudo, era untado con barro y seguidamente espolvoreado con oro en polvo. Lo subían a la balsa, en la cual permanecía de pie, y a sus pies le depositaban un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciera a su dios. Al momento de partir la balsa, desde tierra comenzaba la algarabía,
cornetas, potutos y otros instrumentos que duraban hasta que la balsa llegaba hasta el medio de la laguna, de donde con una bandera se hacía la señal para el silencio. El indio dorado hacía su ofrecimiento echando todo el oro que llevaba a sus pies en el medio de la laguna, tras lo cual él mismo se sumergía en las aguas. Surgía de ellas purificado. Seguidamente se bajaba la bandera que en todo el tiempo del ofrecimiento permanecía izada, y partiendo la balsa a tierra comenzaban la grita, gaitas y fotutos, con muy largos coros de bailes y danzas a su modo. Con esta ceremonia se recibía al nuevo y electo, reconocido señor y príncipe. Lo que esconde el cerro de las tres viejas. Suá, así le decían los muiscas al dios Sol, estaba brillando en lo más alto del cielo sobre la tierra de Sesquilé. Un día, en una batalla contra los musos, el Zipa de Sesquilé, quien era el cacique, fue gravemente herido, ocasionándole su muerte. El luto de la muerte de su cacique cobijaba a todos los del clan. Ellos se encargaron de realizar todos los preparativos fúnebres para darle un buen viaje al cacique. En la cueva donde descansaría su cuerpo, fue llenada de ollas con su comida favorita, las armas con las que libró sus batallas, sus tesoros, esmeraldas, tunjos de oro, collares de oro, mantas preciosas, pendientes de oro y esmeralda, totumas de chicha, entre otros. Parte del rito es, para que el viaje del cacique sea completo, se le debe enterrar con sus mujeres. El Zipa de Sesquilé tenía tres mujeres. Se dice que eran Chía, Yutaka y Chemencotocha, las cuales debían ser enterradas con él. A cada una de sus esposas le dieron una dosis de agua hervida con flores de borrachero, para que perdieran el conocimiento y acomodaran sus cuerpos inconscientes al lado del cacique. Para sellar el ritual del cacique de Sesquilé, mientras los tiquis hacen las oraciones de despedida y alabanza, personas específicas de la aldea se encargan de tapar la cueva con piedras. Pero sorpresivamente, los musos atacaron en plena ceremonia, con flechas envenenadas. Este ataque sorpresa no le dio tiempo a los Gecha, guerreros muiscas, para reaccionar y defender a las personas de la aldea que estaban en la ceremonia. Dentro de las personas que murieron, estaban los encargados de cubrir la cueva, lo que permitió que los musos saquearan la tumba, llevándose las riquezas del cacique y sus esposas inconscientes. Luego del saqueo, los musos continuaron con su camino. En la noche, mientras los musos descansaban, las tres mujeres despertaron del viaje. Asustadas, y deciden aprovechar que los musos están dormidos para escapar. No llegan muy lejos cuando los musos se dan cuenta de su huida. Las persiguieron por 20 minutos hasta que las lograron de nuevo capturar. Ellas debían ser castigadas por tal acto de traición. Teniéndolas acorraladas, el chamán muso les espolvorea yopo mientras les lanza un conjuro, lo que hizo que se convirtieran en montañas, y es lo que hoy se conoce como el Cerro de las Tres Viejas. Sesquilé tiene uno de los resguardos indígenas que todavía habita en Cundinamarca y es perteneciente a la comunidad de los muiscas, quienes se dicen que son portadores de la ley ancestral de la montaña, y eso los convierte en los guardianes naturales de la laguna sagrada de Guatavita y los sitios sagrados de la región. Un dato muy particular es para tener en cuenta es el significado del nombre de Sesquilé, el cual es bloquerón de la arroyada. A continuación,
Tenemos el placer de darle la bienvenida al señor Jorge Enrique Acero, secretario de Turismo del municipio, quien nos contará un poco de los atractivos que ese esqueleto tiene para mostrarnos y qué medidas se están tomando para su reactivación. Pero antes vamos a mostrarles un video de cómo son sus atractivos. Al llegar al municipio, es lo primero que encuentras junto a la parroquia Inmaculada Concepción. Su belleza arquitectónica destaca por su estilo colonial y acogedor. Es un castillo con estilo arquitectónico romano. Fue construida a mediados del siglo pasado. Es un castillo de suma importancia, ya que aquí vivió el general Martínez. Grupo Artesanal Chareche desarrolla una gran labor de alto contenido social. Sus trabajadoras son mujeres y podrás encontrar, además de artesanías, ruanas, suéteres y todo tipo de accesorios hechos a base de lana. De esta manera, las mujeres esquireñas buscan generar alternativas de vida y mejorar sus ingresos. Es una capilla ubicada en el casco urbano de Esquilé, la cual tiene un estilo colonial y conserva su arquitectura y decoraciones de forma casi impecable. Es una capilla ubicada en el casco urbano de Esquilé, la cual tiene un estilo colonial y conserva su arquitectura y decoraciones de forma casi impecable. Laguna de Guatavita. Es una laguna sagrada donde se realizaba la ceremonia de adoración, en la que el cacique Guatavita se cubría de oro y se sumergía, ceremonia que dio lugar a la leyenda del Dorado. Allí vivían los grupos indígenas muiscas y está ubicado en la vereda Tierra Negra en el municipio de Sesquilé. Embalse de Tominé, ubicado dentro de los límites de los municipios Sesquilé y Guatavita. Hace parte de una red de embalses en la zona norte de Bogotá que suministran energía a la capital y a las poblaciones vecinas. Cañón de las Águilas. Es un atractivo ubicado en la vereda Gobernador en el municipio de Sesquilé, donde como su nombre lo dice se ven las águilas y donde éstas anidan. Cerro Pan de Azúcar. Este atractivo se caracteriza por la presencia de capas de musgo, águilas y venado. Es el lugar ideal para el avistamiento de aves y para la vista del embalse de Tominé. Cerro Pan de Azúcar. Este atractivo se caracteriza por la presencia de capas de musgo, águilas y venado. Es el lugar ideal para el avistamiento de aves y para la vista del embalse de Tominé. Le damos la bienvenida nuevamente al señor Jorge Enrique Acero, secretario de Turismo. Cuando salga, sube. Por favor, active su cámara. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por haber tomado este municipio como parte del ejercicio de en el desarrollo de su capacitación. Muchísimas gracias. A usted por asistir. Señor secretario, voy a realizar unas preguntas acerca del municipio. ¿Cómo se está preparando el municipio para su reactivación post-pandemia en el turismo? Bueno, digamos que nuestro municipio, afortunadamente, los casos de COVID fueron contaditos, estamos hablando de 6, 7, pero digamos que ya están en la etapa ya de recuperación. No tuvimos decesos, tal vez solamente un caso con un extranjero, pero en general, digamos que la situación estuvo muy, muy tranquila. ¿Cómo nos estamos preparando? Digamos, esta situación, este tema de la pandemia, nos enseñó un poco a cambiar nuestra relación interpersonal. O sea, el tema es que en adelante
vamos a tener un poco más de distanciamiento. El tema de lo que es tradicional entre nosotros, que es esa euforia en los saludos, los abrazos, el beso en mejilla, eso seguramente nos vamos a tener que, o nos estamos ya en otra forma de expresiones, seguramente al estilo oriental, seguramente, bueno, de otra manera, pero el contacto físico definitivamente va a estar mucho más restringido. El tema, el respeto, o sea, el respeto por nuestro prójimo. Si yo respeto y quiero a mi prójimo, a mi amigo, a mi vecino, a mi familia, trato de protegerla en el sentido de evitar el contacto físico, evitar la posible propagación de esta pandemia. Bien. ¿Cuáles son las principales riquezas del municipio? Nosotros, ¿qué tenemos en Sesquile? Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de trajinar, de trabajar muy bien en nuestro municipio. Siempre hemos tenido, digamos, de recalcar el tema de que nosotros somos cultura y medio ambiente. Nosotros tenemos riquezas culturales, tenemos riquezas ambientales. Afortunadamente, nuestra base cultural tiene como principio la cultura campesina y la cultura ancestral. Ustedes saben, aquí tenemos la presencia de dos comunidades indígenas, una autóctona, que es Esquilé, que es la cultura muisca, y una que llegó del sur del país, que es la cultura quichua. Dos culturas que nos han enseñado o nos han sacado de nuestros sentimientos ese amor por la naturaleza, por los elementos, por el agua, por el aire, por el fuego. Eso es de lo más precioso que nosotros tenemos, la cultura y el medio ambiente, los recursos naturales. Hay otra cosa muy, muy valiosa que tenemos en Sesquilé, y es el calor humano. Los sesquileños somos gente muy, muy formal, muy querendona, podríamos decir, ¿vale? ¿Cuál es o qué significa la ruta Leyenda del Dorado? Bueno, diga, la ruta Leyenda del Dorado es una propuesta turística que está siendo impulsada, desarrollada por varias entidades, dentro de la que está el distrito, a través del Instituto Distrital de Turismo, está pues la gobernación a través de nuestro Instituto Departamental de Cultura y Turismo, está la gobernación de Boyacá, son aproximadamente esta propuesta, este proyecto lo están integrando alrededor de 116 municipios que hacen parte del corredor que tiene arraigada la cultura muisca. La cultura muisca, nosotros sabemos que arranca, digamos, el territorio muisca está desde el páramo de Sumapaz, de toda la parte del Sumapaz, y se extiende un poco casi hasta la Sierra Nevada. Lo que pasa es que los coronistas siempre hablaron de que la cultura, los muiscas estaban asentados en Boyacá y Cundinamarca, pero realmente ellos se desplazaron, los adores, los ancianos, los abuelos, se desplazaron hacia los páramos. Algunos sabemos que llegaron incluso hasta la sierra. Entonces, lo que está impulsando este proyecto, este emprendimiento turístico, es rescatar la cultura central muisca, que de alguna manera ha ido traspasando generaciones, y hay situaciones o costumbres de la cultura muisca que las encontramos todavía arraigadas en nuestros abuelos campesinos, en nuestra cultura campesina. ¿Cuál es el principal recurso económico del municipio? Sesquilé es un municipio en un 80-90% agropecuario. Nuestros campesinos, yo soy campesino, hijo de campesino, mis abuelos campesinos, nosotros vivimos del cultivo de papa,
del cultivo de arveja, de maíz. En el tema agrícola tenemos las hortalizas como pancoger, es nuestra alimentación, parte de nuestra alimentación, las hortalizas, pero también vivimos del ganado. Sobre todo nosotros tenemos la explotación de ganado doble propósito. Hay una parte del municipio hacia el lado de Boitibá, Boitá, que haya explotaciones de lechería especializada. Digamos, hablamos de raza Holstein, que es una raza de ganado que está, la línea es para producción de leche, pero hacia la parte alta, hacia la parte más productiva del municipio, tenemos digamos, sobresale el ganado normando. Entonces, nosotros, definitivamente, Sesquilé es un municipio agropecuario. Ahora se nos está llegando un poco ya el tema de la industria que viene de Bogotá hacia acá. La industria ya pasó por Tocancipá, está en Gachachipá y está llegando a Sesquilé, pero a la parte baja, digamos, la parte agropecuaria como tal se conserva. Nosotros somos agropecuarios. La producción, el vivir de la gente es a base de la producción agropecuaria. ¿Cómo es la artesanía en el municipio? En Sesquilé digamos que resalta una hay una aquí hay una asociación de mujeres artesanas. Se llama Grupo Artesanal Chaleche, es un grupo conformado por mujeres de más o menos 50 años que fue conformado con todo legalmente. Tuvieron en algún momento apoyo de Artesanía de Colombia y se mantiene. Ellos trabajan, estas señoras campesinas también de la vereda, el tema de la lana de oveja. No, ellos como organización, como un gremio organizado, pero tenemos tejedores en distintas veredas. Hablo de Lubal, hablo de Ranchería, hablo de Chaleche, hablo en Escuatá. Nuestra artesanía para, digamos, la más comercial, la más vista, es los productos a base de lana de oveja. Tenemos otros emprendimientos en el tema de elementos en madera. La comunidad Muisca también trabaja varios emprendimientos en el tema de artesanía. Okay. Aparte de los atractivos ya vistos, ¿hay alguno que debamos conocer? La cultura, o sea, nuestro principal atractivo como tal es la cultura, o sea, que hay una posibilidad de turismo rural que se puede desarrollar, así como en el eje cafetero el atractivo es la cultura cafetera. Nosotros aquí tenemos la cultura, podría decir la cultura papera. Los paperos están estigmatizados porque son, digamos, de alguna manera como depredadores del medio ambiente, en el sentido de que aplican demasiados pesticidas. Pero es que del cultivo de la papa vive mucha gente, y más que depredadores son cuidadores del páramo. Cuidan el agua, cuidan la vegetación, cuidan la fauna. Son, digamos, conviven de una forma armoniosa con zonas de alta montaña y de páramo. La cultura campesina es un atractivo importante que se debe potencializar a la hora de iniciar proyectos turísticos. A continuación, verán un corto video de las actividades que se realizan en alguno de los municipios.
estás Esquilé. Y las tres viejas lo miran y entre copos de neblina lo amenazan con llover. Esquilé, Esquilé, en tu tierra encontraré el toyel de la vista de un Edén de alegre paz. El vecino de tradiciones, comarquilla donde se unió el valor de sangre huisca con el amor a la tierra, la honra. Voy a cantar si tengo todo para cantar, si tengo luna, si tengo sol, si tengo mar, si tengo todo para ofrendar. Continuar con el fortalecimiento de nuestras tradiciones. En el municipio se realizan diversas festividades en las cuales asisten personas de distintos lugares aledaños al municipio. Una de estas festividades son las que verán en el video a continuación. Este festival es realizado con el fin de rescatar la historia y cultura del municipio a través de la cosmovisión muisca. Se realizan concursos de talentos, desfiles de carrozas elaboradas por las juntas de acción comunal y las dos comunidades indígenas, Quichua y Muisca, presentes en el municipio. Este festival, realizado anualmente en el municipio, nos muestra lo mejor del folclore colombiano. De esta manera podemos apreciar las diferentes danzas de las regiones del país. Kun Media estuvo presente el pasado 19, 20 y 21 de septiembre en la décima versión del Festival de Danza Folclórica Al Compás del Tominejo en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca, un evento que reúne diferentes grupos del país
para poner en escena lo representativo de la danza colombiana. El Festival Nacional de Danzas al Son de Tominejos es un festival, es un espacio creado desde la Alcaldía Municipal de Sesquilé con el propósito firme de reunir agrupaciones de todo Colombia que muestren su quehacer cultural a través de diferentes coreografías. En esta versión se ha tenido en cuenta que los grupos vivan, tengan una trascendencia en la danza y no sean tan mecánicos, o sea, que verdaderamente sí se esté disfrutando. Estos festivales nos ayudan a que los jóvenes y niños se mantengan ocupados, estén disponiendo su tiempo para algo muy importante como es conocer de su cultura. Realmente es valioso porque permite agrupar en un solo corazón a todos los pueblos de Colombia, las distintas delegaciones con sus valores formados por sus mismos directores, dan la muestra de un compartir, de un respeto, de una valoración y de un proceso de autoestima y del cuidado profundo desde el sentido de pertenencia a nuestro folclore colombiano. El agradable y pintoresco municipio de Sesquilé se ha caracterizado por premiar al mejor grupo en categoría única e infantil, mejores bailarines, caciques del folclore y mejor grupo musical. Pero también se ha destacado por ser un espacio donde, más allá de representar el patrimonio cultural a nivel de danza del país, promueve la integración y genera diversidad de sentimientos en aquellos que participan. Lo que me ha parecido más chévere este festival es que es muy chévere y muy lindo. Fue también una experiencia única para nosotros, para seguir luchando, seguir compitiendo más y pues seguir avanzando, porque pues de eso se trata Son de mi Tierra, seguir creciendo como bailarines y como persona y como grupo. Claro, ya que eso nos ayuda con un poco más de experiencia, más amor a la danza. Bailar para mí es gloria y nos divertimos mucho cuando bailamos porque sentimos felicidad y alegría. Se celebra el 12 de octubre en el Parque Principal en conmemoración al descubrimiento de América. El municipio realiza distintas fiestas como la Fiesta de la Fertilidad, el Mercado Campesino, Fiesta del Sol con la comunidad Quichua, entre otras. Administración Municipal. Unidos por la reconstrucción de Sesquilé. Cordial saludo para la comunidad de Sesquilé y municipios aledaños, en cabeza del señor alcalde Nelson Uriel Roballo y la Secretaría de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente, hacemos extensiva la invitación para la participación del segundo mercado campesino que se realizará el día domingo 22 de abril en la Plaza de Mercado del municipio de Sesquilé. En esta oportunidad, el producto insignia será la papa. En este mercado campesino vamos a tener muestra gastronómica, adicional a eso tendremos productos de la zona también, tendremos postres, artesanías, todo el tema de hortalizas, frutales, pollo y pues como producto insignia la papa, entonces vamos a hacer tres concursos, el pelapapa, el comepapa y la papa más pesada en el municipio. Estos pues tendrán los tres primeros lugares premiación. Adicional a eso vamos a tener por parte del SENA, nos va a dar una muestra gastronómica acerca de cómo preparar la papa en diferentes platos, tendremos degustaciones también, entonces invitamos a la población de que participe en nuestro evento. El municipio de Sesquilé cuenta con la Asociación de Productores de Papa y otros cultivos de clima frío, donde pues ellos van a hacer toda la parte del aporte de la papa para este evento y pues ellos participarán también de los concursos. Extendemos la invitación a toda la población sesquileña que tenga productos, pues que participe en este evento, no tiene ningún costo. Invitamos también a las asociaciones y agremiaciones que participen. Este es un espacio para mostrar lo que nosotros producimos en el municipio. Adicional a eso vamos a tener bailes, vamos a tener presentaciones artísticas, entonces están cordialmente invitados. Desde las 8 de la mañana empezaremos con todo nuestro mercado campesino. A lo largo del día se estarán haciendo los diferentes concursos, por eso es importante que las personas que vayan a participar se inscriban en la oficina de la UMAL.
Administración Municipal. Unidos por la reconstrucción de Sesquilé. Al ver estas fiestas que se realizan, quisiéramos saber, señor secretario, ¿cada cuánto se hacen, cuánto duran? Y si hay algunas que no mencionamos, ¿nos podría mencionar cuáles son? De pronto una que no mencionaron es el tema de... Sesquilé es un municipio católico en su mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, se celebra aquí con bastante regocijo el tema de la fiesta de la Virgen del Carmen, que no solamente se celebra en el casco urbano, sino que también se celebra en una de las veredas, un sector de la parte alta, en el Hato. Entonces, además del festival cultural, cultural y turístico Convites de la India y Fiel, está la fiesta de la Virgen del Carmen, está la fiesta del campesino, que también es, pues, haciendo honor a nuestra cultura campesina, pues es el día que se hace un reconocimiento a nuestros productores agropecuarios. Y el festival, el concurso nacional de baile folclóricos al compadre Tominejo, son como lo que más se resalta natural en nuestro municipio. ¿Quisiera agregar algo más, señor secretario? No, digamos que de nuevo agradecerles a ustedes por haberse fijado, por haber puesto los ojos en este municipio para ver posibilidades de desarrollo turístico. En manos de ustedes está otra forma, otra posibilidad de ingreso para nuestros habitantes esquileños. En manos de ustedes está el tema de que se desarrolle el turismo de naturaleza, el turismo agropecuario, el turismo rural, básicamente. Entonces, agradecerles y a través de ustedes, pues, invitar a que otros más a actores de la academia se vinculen al municipio, viéndolo como un importante potencial turístico, sobre todo por la cercanía que tenemos con nuestros, lo que se considera nuestros principales clientes, que son los habitantes del Distrito Capital. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con la bienvenida a una guía turística, la señora Clara Chauta, que nos responderá algunas preguntas. Señora Clara, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, señora. Señora Clara, ¿cuáles son las actividades turísticas más importantes que se desarrollan en el municipio? Bueno, antes que nada, quiero darles un saludo cordial, de verdad que dando gracias al Padre Creador, a la Madre Tierra, por permitirnos estos espacios. Para mí, todas las actividades son importantes. Importantes porque Sesquilé es un municipio verde, un municipio que tenemos un potencial turístico increíble. Y tenemos el Festival de la India Infiel, o el Festival de los Tominejos, el Festival de la Fatua, tenemos la Fiesta del Campesino, tenemos una riqueza cultural en naturaleza de nuestros cerros, como el Cerro de las Tres Viejas, el Cerro de Covadonga, tienen espacios para nosotros poder hacer diferentes, nosotros más que todo trabajamos senderismo ecológico y contemplativo, así que para mí todo tiene importancia. ¿Qué medidas se van a tomar para la reapertura de la Laguna de Guatavita? Bueno, la Laguna Sagrada del Cacique Guatavita siempre ha tenido medidas de bioseguridad. Realmente es un trabajo que la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ha hecho una buena labor, y sobre todo porque también está custodiada por la comunidad muisca de Sesquilé, Chuta, Pava, los Hijos del Maíz. Antes se tenían esos protocolos. Ahora la CAR está ajustando esos protocolos, pero tiene que presentarlos a la alcaldía. Cuando la alcaldía los apruebe, entonces la CAR, por medio de sus contactos de periodismo, los hará saber. Así que hay que estar pendiente de la página de la CAR. Pero realmente se está trabajando
para que los visitantes tengan seguridad, los guías también, por supuesto, y que sea una caminata agradable, pero también saludable. ¿Cómo cree usted que se va a potenciar el destino turístico para generar visitantes después de esta pandemia? Bueno, se va a potenciar porque aquí en Sesquilé hay muchos lugares donde el nativo ya tiene una experiencia. Por ejemplo, en ustedes que están aprendiendo, yo también fui estudiante, aprendiz de tecnólogo en guía turística del Hotel Sena. Así que es una formación muy importante porque la verdad a mí me enseñó mucho. Y aquí hay personas que han estudiado, trabajado, pero también están los nativos. Y, por ejemplo, tenemos la Asociación de Mujeres de Amuses de Sesquilé, mujeres que están trabajando en la protección de las riquezas naturales, son artesanas, tienen sus microempresas y manejan el turismo muy bien. Así que, ¿cómo se potencia? Porque nosotros tenemos el conocimiento, porque, bueno, aunque Sesquilé a nivel turístico no ha sido tan reconocido, en este momento yo me doy cuenta que se está despertando, que todos estamos trabajando porque hay clubes también, ¿cierto? Hay personas que ya tienen sus hostales, hay unos pequeños de pronto hoteles, bueno, de pronto pueden ser grandes, otros pequeños, pero ¿cómo se potencializa? De la mano de el guía de turismo que viene externo a Sesquilé, pero también acogiéndose a las medidas. Por ejemplo, la alcaldía para esta época, yo no lo llamo tiempo de pandemia, realmente lo llamo tiempo de reflexión, porque nosotros no hemos entendido que esta parte que estamos viviendo la necesitamos para darnos cuenta qué estamos haciendo con el territorio. El guía de turismo no es solo la persona que lleva a otras personas y les dice diviértase y aquí les muestro esto. Realmente es la persona que toma conciencia del lugar al que va a llegar, antes de llevar al grupo, lo visita, lo conoce, lo vive, pero también cuando lleva a sus visitantes les hace tomar conciencia de que nosotros, por ejemplo, aquí en Sesquilé, nosotros somos tierra de muiscas, de indígenas, donde los abuelos nos dejaron bastantes legados, por eso tenemos sitios sagrados, por eso esos sitios sagrados debemos ir con respeto. Entonces, cuando se genere ¿cómo se genera el potencial? Cuidando toda esa parte de la naturaleza, toda la riqueza que tenemos para no perderla y seguir trabajando. El potencial es también que si trabajamos en equidad, guías de turismo y personas de aquí a Sesquilé, los nativos, vamos a generar sustento para todos. Sí, señora. Cuéntenos, señora Clara, un poco de su experiencia como guía turística. Bueno, yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo soy de la montaña, a mí me encanta el campo. Yo siempre digo que los abuelos nos enseñaron que nosotros tenemos dos territorios, el cuerpo que tenemos y el territorio en el que vivimos. Y para armonizar el uno hay que armonizar el otro. Por eso mis caminatas van basadas en la conexión de lo físico, mental y espiritual. Lo físico porque caminamos por el territorio, lo mental porque nos estamos metiendo en el mundo de los abuelos y claro, lo espiritual porque yo genero que el visitante sienta esa armonía del territorio, sienta la tranquilidad de esa belleza increíble que nosotros tenemos en Sesquilé. Así que yo siempre invito al visitante a pedir permiso al territorio para entrar. En la Laguna Sagrada, yo siempre lo he dicho, tenemos unos excelentes guías, humildemente lo decimos, ¿por qué digo excelentes? Porque nosotros lo hacemos con sentido de pertenencia, queremos el territorio, lo amamos, lo cuidamos, así que para mí ha sido muy valioso eso porque he podido expresar lo que siento por el territorio, pero lo más bonito es cuando el visitante se va y dice, oiga, sí, me encantó la caminata, ¿verdad? Yo llevo más de 7 años trabajando en la Laguna Sagrada del Cacique Guatavita. Hice el tecnólogo en guía turística en el Hotel Sena. También hice un año de ecoturismo. Ahora me desempeño como relator ambiental en la Laguna. Y soy descendiente indígena. Mi apellido es Chauta, yo soy Clara Lucía Chauta. Me denomino también como contadora de historias ancestrales. Tengo un canal de YouTube donde cuento historias de Sesquilé, a leyendas también, porque cada municipio tiene
o cada territorio tiene tanto leyendas como historias y son buenas de recordar ambas partes. También soy integrante de la comunidad mixta de Sesquilés Chuta Fava, los hijos del maíz, que nosotros estamos fortaleciendo la enseñanza en nuestros niños, en nuestras mujeres y en toda la familia, tanto como hombres, el respeto, el cuidado por el territorio, pero no solamente nosotros dentro de nuestra comunidad, sino por supuesto a nivel externo. O sea, que no solamente nosotros conozcamos ese trabajo, sino que toda la gente que está afuera empieza a decir, oiga, sí, tengo que cuidar el territorio. Así que mi vida ha transcurrido en la montaña, ha transcurrido hablando mucho, me encanta hablar, a veces hablo un poquito vasto, diría yo, pero la verdad que lo hago porque me sale desde el corazón. Y yo creo que, bueno, les contaba mi apellido, significa hombre de labranza, yo soy Chauta, así que el hombre que cuida la tierra y le trabaja. ¿Quisiera agregar algo más, señora Clara? Claro que sí, me gustaría invitarlos. Primero, felicitar a la Picha 37. Me encanta el trabajo que ustedes han hecho, agradeciendo el que ustedes hayan puesto la mirada en Sesquilé, como lo decía don Jorge. Mucha gente pasa y le toma la fotografía a la iglesia, pero realmente no mira más allá, y no porque no quiera, sino porque de pronto no hay un conocimiento de que Sesquilé, nosotros estamos en la línea meridional, pertenecemos a la zona de las Almeidas, somos un municipio verde, tenemos el Cerro de las Tres Viejas, el Cerro de Covadonga, la comunidad mixta de Sesquilé, el Cerro de Chichapún, el Cañón de las Águilas, tenemos los hornos de sal, tenemos a las artesanías, tenemos mujeres emprendedoras, que donde sacan sus tejidos, si ustedes llegan al parque, van a ver la Capilla de los Dolores, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, hay un sitio que se llama El Humilladero, que tiene una historia increíble, tenemos el castillo, bueno, hay dos castillos, uno antiguo y el otro nuevo, también tenemos una arquitectura que, bueno, aunque ya está perdiendo un poco, pero tenemos casas que tienen una arquitectura muy importante. Fue fundada, Sesquilé fue fundada por el oidor Luis Enríquez en 1600. Pero yo siempre digo que fundada no, porque antiguamente nosotros como muiscas existíamos, nuestros ancestros. Así que tenemos un legado muy importante. También tenemos el embalse del Tominé. Lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces el conocimiento nos lleva a la parte de mirar bien, nos lleva a pensar que el embalse del Tominé es la misma laguna sagrada del cacique Guatavita, y no es así. La laguna sagrada del cacique Guatavita está en Sesquilé, pero sí al lado de la montaña, y el embalse del Tominé es el que vemos a la orilla de la carretera, que es un reservorio artificial, pero que comprende tres municipios como Huasca, Guatavita, Sesquilé. Así que tenemos mucho que mostrar, de verdad que yo los invito a Sesquilé. Sesquilé, lo único que les pido es, cuando lleguemos, ahorita la norma, si no estoy mal, va a ser que por grupo no vayan más de 15 personas. Tienen que llegar a la alcaldía, tienen que llevar los protocolos aprobados por la alcaldía y por supuesto tiene que tener una póliza personal. Tienen que llevar los elementos de protección. Así que hay que tener en cuenta todas estas cosas. Cuidémonos nosotros, cuidemos a los demás, pero cuidemos el territorio. Y bueno, si tienen alguna pregunta más, con mucho gusto. Muchísimas gracias, señora Clara. Su intervención fue muy interesante y sí, nos llenó de muchos saberes. Bueno. A continuación les vamos a presentar un video sobre una de las dos comunidades indígenas, los Muisca. Gracias. Thank you.
ha surgido el despertar muisca, el despertar de ese pueblo, y iniciamos nuevamente la retoma de esos saberes ancestrales que estaban guardados, que nuestros mayores dejaron, para utilizarlos. Es como estamos practicando hoy en día ese recoger de ese pensamiento que quedó en estos sitios sagrados, y así ponerlo en práctica para iniciar nuevamente el despertar de ese pueblo que hoy estamos haciendo con el despertar del pueblo muisca. Es importante para nosotros venir a estos sitios, especialmente a este sitio, hacer pagamentos para pedir como la ayuda a las diosas que hay acá en este sitio, y para traerles alimento en los pagamentos que vengamos acá, porque es importante alimentar estos sitios también, no solo con la palabra, sino con el maíz, la chicha, el ayo, que son como elementos de alimento para estos sitios y para ellos. Dentro de la cosmovisión y la tradición indígena, es esto porque espiritualmente, para cualquier cosa, o hay que pedir un permiso, hacer un pagamento. Por medio de esto es donde sale todo. Trabajo es importante en la comunidad porque es donde se encuentra toda la fuerza. Toda la comunidad se encuentra y se dialoga, se es comunidad, se dialoga, se sienta la palabra. Es importante tener resguardo para poder proteger la tierra, poder proteger las fuentes de agua. Y poder volver a la medicina tradicional. Estamos en un proceso de recuperación tradicional. Hemos hecho un proceso de recuperación de nuestras casas ceremoniales, volver a caminar nuestros sitios sagrados, el trabajar mucho lo que es las plantas medicinales, el recuperar el idioma propio, y estamos en proceso realmente de volver a recuperar. Nuestro sistema no es un sistema de cabildo. Casi todas las comunidades indígenas de Colombia están en el sistema de cabildo, que es gobernador, vicegobernador, alcalde, mayor, y eso. Dentro de nuestro pensamiento hablamos de un consejo de autoridades, 6 hombres, 6 mujeres para mantener un equilibrio. La parte no visible pero más importante de la comunidad son los otros 10, en las cuales está el líder de tejido, está la líder, podemos decir, de artes y oficios, está el líder de trabajo, el líder de los niños, y entre todos ellos van direccionando a los visibles de cómo es nuestro proceso y cómo trabajar en él. Los sábados y domingos tenemos ciertos jóvenes, los cuales con los niños hacen diferentes procesos. El proceso de agricultura, que es desde el mismo sembrado de la tierra. El cómo preparar la tierra, cómo sembrarla y cómo trabajarla. Muchas veces nosotros hablamos en la academia desde cómo es el ciclo de un árbol, pero no conocemos un árbol. Pero si lo podemos ver y complementar lo que les enseñan en la escuela, realmente a nosotros nos fortalece. A través de la cerámica, del tejido, y que realmente cada figura, cada cosa que haga, tenga un sentido. No hacerlo por hacerlo porque quedó bonito, no, sino que cuando se teje una manilla, cuando se hace un collar, cuando se hace algo, tenga un sentido, un pensamiento. Entonces buscamos a través de caminatas, a través de algunas actividades, enamorar a los niños de esta comunidad. Dentro de nuestro proceso de educación es a través del ejemplo. Si realmente yo enseño desde mi ejemplo, las personas van a aprender. ¿A qué me refiero?
Si yo le digo a mis niños, no tomen, eso es malo, pero soy un borracho, no va a haber como realmente, podemos decir, ese liderazgo para enseñarlos. Pero a través de eso nosotros ya hablamos de la palabra dulce, la palabra amable. El realmente, en cambio de creernos que a través de un castigo se pueda realmente enseñar, de la letra con sangre entra, sino realmente es mostrarle una actitud de amor a la persona, de enamorarlos del sitio, de que realmente las personas cuando estén haciendo algo realmente pongan su puiki y su corazón en algo que están haciendo. Si lo hacemos a través de, podemos decir, de la ira, de la rabia, de muchas metodologías que a veces creemos que por el miedo ellos pueden aprender, pues simplemente no se van a enamorar de ello, se van a desencantar y van a dejar ese aprendizaje a un lado. Carlos Mamanché fue un líder el cual podemos decir que dejó su vida por ese sitio. Él fue el que realmente nos dijo, despierten, ustedes son muiscas, comiencen a trabajar por ello. Hay muchas personas que dicen que los muiscas ya no existen, que realmente desaparecieron a la llegada de los españoles, que no hay un proceso. Pero si miramos, hay procesos muy interesantes en Chía, Cota, Suba, Voces, Esquile, que estamos en este proceso. Y Carlos, de una forma u otra, fue la cabeza principal de estas comunidades. Sabemos con un invitado más, el señor Rafael Ernesto Mamanté, un líder indígena de la comunidad muisca, quien nos contará sus creencias y tradiciones. Choc suamena kika muisca chutafaba ti Ernesto Mamanté, muy buenos días desde la comunidad indígena muisca. Soy el actual gobernador de la comunidad, mi nombre es Ernesto, dándole gracias a todos ustedes tenernos en cuenta por ser hacernos partícipes de estos encuentros, que además fortalecen y da la posibilidad de nosotros también aprender junto a ustedes muchas de las cosas que a veces desconocemos y fortalecemos otras que ya sabemos. ¿Me podrías repetir la pregunta, que es que se te escuchó entrecortado? Señor Rafael, ¿podría usted contarnos acerca de la historia de la comunidad muisca y su cultura? Claro, con mucho gusto. Bueno, es una comunidad que empieza a organizarse otra vez a partir de una visión de Carlos Mamanché, que fue nuestro médico tradicional. Él tuvo una preparación fuerte en otras comunidades del país, tales como en el Mayo, en la Sierra, también en la Orinoquía, y a raíz de él fortaleció todos sus conocimientos y los conocimientos que le había dado la abuela Vicenta, y es así como en el año 99, el 31 de diciembre, se toma la decisión junto con un grupo de familias, en las cuales se dirigen hacia la laguna del cacique del Guatavita a hacer un pagamento con el fin de pedir permiso para iniciar este proceso como tal, hacer un pagamento y pedir permiso. Este es un trasnocho que dura desde el 31 de... Listo. Como les decía, este es un proceso que inicia el 31 de diciembre de 1999, y este pagamento dura hasta el 2 de enero del 2000. Es cuando ellos ya bajan, van autorizados por los espíritus ancestrales del territorio. Y es así como en un sitio de la montaña que se saca alquilado, se construye una cabaña, empiezan los procesos de reconocimiento, primero de autorreconocernos de lo que somos, ¿no? Porque todo el mundo puede decir, nos reconocemos de esto, nos reconocemos de esto, pero lo más difícil es autorreconocerse que uno viene de una línea de mestizaje, que los que vinieron mestizaron, pero que nuestros genes son más ancestrales, o sí, ancestrales, que de otro lado. Entonces, ese fue el primer paso, empezarnos a autorreconocer como tal, empezar a reconocer el territorio. Carlos Mamanché hablaba una cosa bonita que a mí siempre me gusta y que siempre me ha gustado, es que él siempre hablaba
el territorio, pero él hablaba de mi primer territorio. Y cuando uno habla de mi primer territorio es nuestro propio cuerpo. Él decía que cuando reconocemos nuestro propio cuerpo, empezamos a reconocer y a valorar el otro territorio, que es el territorio que palpamos en las plantas, en el agua, en los animales, en el aire, en el sol, en todo esto que es el territorio que más es el próximo que debemos entrar a cuidar. Así como se inicia un proceso enfocado primero en fortalecer lo que es la mujer, porque el Muisca siempre valoraba mucho la cuestión femenina. Entonces se inicia y se empiezan a fortalecer los procesos de mujer como tales, que se empiece a autorreconocer como lo que es, que empiece a tener esa autoestima como mujer, no como el que nos implantaron, sino como el que se venía manejando hace más de 530 años, 504 años, y el que nos implantan acá es la mujer sumisa, la mujer que tiene que hacer solo hacer caso, y como dice el dicho, solo casarse, cocinar, mantener chinos y lavar chinos. No, Carlos quería cambiar esa visión desde este proceso. Entonces era fortalecer la mujer, que cogiera su rol como tal, mujer dadora de vida, mujer dadora de palabra. Entonces ese se empezó así, este proceso. Se empieza a construir una casa ceremonial que se llama Cusmuy, que es la casa mayor de nosotros. Cusmuy significa casa de agua. También se inicia casi a la par el proceso del reconocimiento ante las entidades de gobierno. Aquí en Sesquilé fue un proceso muy fuerte porque casi los alcaldes de esa época no certificaban que habían indígenas acá. Incluso un señor de apellido tradicional y con mucho, incluso yo digo que incluso más, con más rasgos indígenas que los míos, decía que no, que aquí no habían indígenas, que no, quién dijo eso, que no sé, pero bueno, se logró ese proceso. En el 2006 somos reconocidos como parcialidad indígena. Este proceso no lo llevamos solo nosotros, lo llevamos también junto con otras comunidades que actualmente son resguardos ya, que es Coria. Nos unimos con ellos y se empezó ese proceso. Este proceso ha sido bonito porque uno ha ido aprendiendo muchas cosas y resaltando y reconociendo otras. Como les decía, en el 2006 somos reconocidos como parcialidad indígena y se toma otro proceso de ahí en adelante, que es el de reconocimiento resguardo. Entonces, en ese proceso estamos hasta hoy en día, todavía no somos reconocidos como resguardo, pero nos hemos dado la tarea, y ese trabajo es el más fuerte de estos procesos, ¿no? A veces la gente se preocupa que por qué resguardo, que es que les van a quitar las tierras, que es que no sé qué. No, eso es una mentira que también les han ido metiendo en la cabecita a mucha gente. Resulta que el resguardo es una forma de cuidar lo que hay, una forma de cuidar el territorio ya desde lo legal. ¿Qué beneficios también trae? Al beneficio trae al municipio, porque le va a entrar un poquito más de dinero. La educación va a tener que priorizarse, la salud va a tener que priorizarse mucho más también. Entonces, lo ambiental se prioriza también. Y en el caso de nosotros como comunidad, entramos a cuidar esos sitios que nos son entregados de la legalidad. Entonces, a cuidar lo que son las montañas. ¿Dónde sale el agua que recibe ese esquile? De las montañas. Entonces, nosotros es empezar a reforestar con árboles nativos todas esas fuentes hídricas. No solo para el agua, sino que empiece también la fauna a aparecer otra vez, como ha ido apareciendo poco a poco. Entonces todo esto ha sido un proceso, y esa ha sido como la gran historia de la, en resumidas cuentas, hablemos así, de la comunidad indígena Muisca Chutafaba, Hijos del Maíz, que no ha sido fácil, ha sido fuerte. Nos ha tocado hacer danzas, llevamos procesos dentro de la misma comunidad, llevamos varios procesos. Está el proceso de mujeres, el de niños, el de jóvenes y el general, ¿no? Cada uno se ha ido fortaleciendo a su debido modo. También se ha ido recuperando lo que es parte de la agricultura. En este año, lamentablemente, no se sembró, pues por cuestiones de la famosa pandemia, pero sí se han recuperado varias cositas. Se ha recuperado unas semillas de papa, unas semillas de maíz, semilla de la quima, que por aquí todo el mundo decía que
que era eso, en su debido momento. La medicina tradicional, el conocimiento de las plantas, se ha ido reconociendo, se ha ido despertando, con el fin de que esto no se quede solo en la comunidad, dentro de la comunidad indígena, sino que también surja y se pueda mostrar a los demás, que de una planta, que le digo yo, de virabira, se pueden curar otras enfermedades, que no solo envenenando el cuerpo con pastas, con químicos, sino que desde lo natural se puede generar eso, y eso es lo que nosotros queremos generar también, y que el pueblo como tal coja un arraigo hacia sus raíces, como lo decía Jorge, nosotros somos herederos de indígenas, ¿sí? Antes de los campesinos existieron nuestros ancestros, sino lo que pasa es que en esa época nuestros abuelos muiscas tienen que empezarse a adaptar a la forma de los nuevos visitantes, que no eran tan visitantes, sino que se quedaron y se adueñaron de muchas cosas. Entonces, así más o menos es como la historia de la comunidad en la cual hemos participado mucho, nos hemos dado a conocer en otros entes, en otros ámbitos también, para seguir fortaleciendo este pensamiento. Señor, ¿nos podría contar acerca de los mitos y leyendas de su comunidad? Claro, los mitos y las leyendas, todo el mundo dice que son cosas fantasiosas, pero como decía Carlos Mamanché, de esas cosas fantasiosas algo tuvo de realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los mitos y las leyendas, en su época van agregando o les van quitando un pedacito. Entonces, por decir, en esta, nosotros podemos coger un mito y agregarle nuestra historia, pero sin quitar la principal. Dentro de la historia muisca hay muchos mitos. Está el mito de Piracá, el de Bochica, el de Bagüé, el mismo cerro de mal llamado Tres Viejas, porque a mí casi nunca me gusta llamarlo Tres Viejas, sino son las tres diosas o el indio Acosta, que suena más bonito. Tiene el de Fo, que es el zorro, el de Cie, que es el agua, el de la laguna del cacique Guatavita, ¿sí? Cada uno de esos mitos y leyendas dejan algo de enseñanza. Ellos no se cuentan solo porque suenan bonito o porque hacen parte de la historia indígena, sino porque hablan de su propio territorio. Usted va, por decir, a la sierra, al Putumayo, a cualquier parte del país donde hayan comunidades indígenas, todos tienen sus mitos y leyendas, cada uno fortalecido desde su territorio, desde su trabajo. Entonces, cada quien, como dice el dicho, cada quien y cada territorio contando su mito y su leyenda. De eso es un mito y una leyenda, como les digo, está el de Piracá, Bochica, Bagüé, Chipchacún, cada uno, la luna, el mismo Suek, que es el sol, cada uno de ellos va teniendo su mito, partiendo como de la importancia o del aprendizaje que nuestros ancestros tuvieron de ellos. A día de hoy, ¿cuántas personas se encuentran dentro de su comunidad? Actualmente somos 54 familias para un total de 178, 182 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Cómo quedan y qué como consejo nos dan para cuidar el territorio? Bueno, eso es entrar a aconsejar es un poquito fuerte, pero no, como les dije un poquito, utilizar las palabras que decía Carlos Mamanché, para podernos cuidar primero tenemos que reconocer nuestro primer territorio, limpiarnos de adentro hacia afuera, aprender a convivir con los demás, aprender que yo soy único, mi vecino es único, por tal tengo que aprender a respetar su forma de pensar, su cultura, su religión, su color. Desde ahí se aprende. Además que, por decir, ustedes que están en un proceso también de aprendizaje y nosotros también, ahí vamos conociendo y nos vamos rodeando de mucha gente, de muchísima gente, y uno aprende a conocer. Cuando a veces como que a uno le faltan al respeto, uno como que dice, uy, no está respeto. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para ganarme el respeto? Entonces, se parte desde ahí.
primero me respeto, me reconozco, reconozco mi territorio para poder entrar a exigir otras cosas. ¿Cuál es el idioma que hablan nativo de su comunidad y quiénes lo pueden hablar bien? Bueno, nuestra lengua es la lengua materna que se llama Muiscubún. Estamos en una etapa de despertarlo y de recuperarlo como tal. Se ha ido recuperando poco a poco. Que digamos que la persona de la comunidad lo hable perfectamente, no. No, hemos ido paso a paso. Primero, como les dije, primero es autorreconocernos, reconocer nuestros usos y costumbres. Y la lengua o el dialecto se va recuperando poco a poco. Por decir, como el saludo que les hice al entrar, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos como soltando poco a poco. Lo que queremos es fortalecer a los niños y a los jóvenes para que de aquí a un tiempo ellos ya puedan, incluso puedan hacer diálogos entre ellos mismos. ¿Desea mandar algún mensaje? No, pues el mensaje para ustedes como personas, como jóvenes, y yo siempre digo que normalmente todo el mundo dice es que el futuro de este país, de este pueblo y de este departamento o de este mundo están los jóvenes. Y digo que un poquito equivocado. Ustedes no son el futuro, ya son un presente. Que lo que ustedes como jóvenes hagan en este presente es lo que van a dejar como huella para los que vienen. No para el futuro, para los que vienen. Porque el tiempo es incierto. Las épocas son inciertas. Entonces, como ustedes jóvenes, aprovechen, vivan, sepan vivir, gócesenla, pero con mucha responsabilidad y fiek singa para todos. Fiek singa es muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Muchísimas gracias, señor Ernesto. Otras de las comunidades indígenas del municipio son los Quichua, como mencionaron anteriormente. Este cabildo es originario en Ecuador, es originario en Ecuador. Se asentaron en el municipio en 1978. A la población del cabildo se les caracteriza por sus trabajos en el tejido, que han sido reconocidos internacionalmente. Las mujeres visten con dos anacos sobrepuestos, los cuales son faldas tradicionales, chales y collares que han ido variando al pasar de los años. Los hombres se ven comúnmente con el cabello largo, visten su vestimenta es una camisa de algodón, unos pantalones amplios, chaleco y un sombrero. Todos los abuelos hablan su idioma tradicional, que es el Runasimi. Otra de las características de este cabildo es el talento musical que tienen los miembros. Se les conoce alrededor de América como embajadores de la música milenaria de los Andes americanos. Bueno, a finalizar, escucharemos las palabras del señor Oscar Darío Jiménez, secretario de Desarrollo Rural, Emprendimiento, Medio Ambiente del municipio, quien nos hablará de las estrategias que han planteado el municipio para sobrellevar la pandemia. Señor Oscar Darío, ¿puedo prender la cámara y el micrófono? Muy buenos días. Señor Oscar Darío, ¿qué proyectos y o estrategias están planteando en el municipio? Bueno, primero que todo, pues agradecerles por el espacio que nos han brindado a los actores que en este momento estamos interactuando con ustedes desde los diferentes sectores en el municipio. Son espacios tan lindos que nos llevan a uno a colaborar, a rendir, a decir, a opinar sobre las actividades que se están desarrollando desde la administración central, ¿sí? Dirigidas a, en este caso, en la parte rural dirigida a nuestros pequeños productores. Entonces, en ese orden de ideas, si bien es cierto y para nadie es un secreto, lo que se está viviendo, esta coyuntura que se está viviendo a nivel mundial, ¿sí? Pero si lo vemos con otros ojos, nos ha ayudado a ser un poco más recursivos, ¿sí? Nosotros estamos generando actividades o estrategias o proyectos desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente, que van enfocadas al tema asociativo, ¿no? Estrategias que nosotros estamos convencidos que el tema asociativo
Es de la única manera que uno pueda generar y pueda jalonar recursos de otros niveles diferentes al municipal. Entonces, en ese orden de ideas, se apoya el tema asociativo. Nosotros tenemos 5 asociaciones lecheras en el municipio, tenemos una asociación de productores de papa, tenemos una asociación de mujeres, como lo han venido resaltando y lo han venido diciendo nuestros anteriores compañeros que han intervenido, compañeras, y la idea es que desde este escenario nosotros comencemos a apoyar este tema asociativo. Adicional a eso, quiero comentarles que se han gestionado ante la gobernación de Cundinamarca insumos para hacer entrega y fortalecer los procesos productivos en la ruralidad del municipio, ¿sí? Entonces, la idea es que el municipio, por parte de la administración central, se siga buscando alternativas, se sigan buscando proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños productores. Señor secretario, ¿qué medidas de fortalecimiento se están tomando para mejorar la economía de los artesanos y manufactureros? Bueno, en cuanto a esta pregunta y las demás preguntas que tenemos, quiero comentarles a ustedes que, digamos, para todas las administraciones municipales existe el plan de desarrollo, ¿sí? Que nace desde un programa de gobierno que fue planteado el señor alcalde cuando en su época de que estaba haciendo el ejercicio para la alcaldía, luego él se posesiona y se convierte este programa de gobierno en plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo, nosotros en los 3 sectores que manejamos, que es el tema de emprendimiento, agropecuario y medio ambiente, tenemos unas metas productos que le apuntamos a fortalecer el tema de los manufactureros y de los artesanos. En este caso tenemos una meta explícita que es fortalecerlos con el tema de capacitaciones con instituciones educativas de otro nivel diferentes a las existentes en el municipio, y adicional a eso poderles nosotros inyectar un capital semilla que lo tenemos ahí. Entonces la idea es que dentro del plan de desarrollo está plasmado fortalecer a los manufactureros y a los artesanos del municipio de esta manera. ¿Y nos podría decir cómo ha ido el avance en la identificación y señalización de los corredores ambientales dentro del municipio? Bueno, en cuanto al tema, Sumercé, yo quiero comentarles a ustedes y agradecerle la información a un compañero de la administración central, mi compañero Jorge, pues él, de resaltar, él lleva mucho más tiempo que yo llevo aquí en el municipio y es una persona comprometida con el sector, con el tema de ambiente, es una persona que conoce su municipio. Lo que se puede determinar es que en alguna ocasión la administración participó con la Corporación Autónoma Regional en una caracterización, de los senderos, en una caracterización de los corredores ambientales en el municipio. Sin embargo, como he venido hablando del tema del plan de desarrollo, también dentro del sector de cultura quedó una meta producto plasmada que es la señalización y identificación de los corredores ambientales. ¿Ya comentarnos algo más, señor secretario? Pues, como información general, quisiera comentarles a ustedes que Sesquilé, dentro de la zona de los Almeidas, ocupa el 4º lugar en cuanto al inventario, de animales bovinos y posee alrededor de unos 17.000 animales bovinos, produciendo unos 75.000 litros diarios de leche. Adicional a eso, aquí en el municipio se produce alrededor de unas 80.000 toneladas de papa al año. ¿Qué es lo que busco yo por este comentario? Que la gente entendamos desde la perspectiva que el municipio hay un 80-90% de agropecuario, ¿sí? Producimos muchísima comida, no solamente papa, producimos arveja, producimos maíz, tenemos producción de zanahoria, y lo que queremos es que la gente también vea el potencial agropecuario que tiene el municipio.
Bien, esto ha sido todo por ahí. Les agradecemos de nuevo su participación a todos los invitados y a los presentes y al grupo por haber hecho este trabajo posible. Esperamos que lo que les mostramos haya despertado su interés por conocer este bello municipio. Queremos despedirnos mostrándoles el himno municipal. Esto fue Conociendo y Disfrutando su estilo. Hasta luego. Muchas gracias. Fiat sigue. Muchas gracias. Muchas gracias.